Saluda a Cristina Rodríguez desde Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos, como siempre. Y esta semana está con nosotros Aquiles Larrea, que es el fundador y CEO de Larrea Wealth Management. Aquiles, muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Gracias, honrado, como siempre, Cristina. Un placer de ayudarles con este programa. Aquiles, esta semana que comenzamos vamos a tener muchos datos interesantes. Veremos cómo evoluciona Wall Street, la economía. Entre esos datos se va a publicar el índice del mercado inmobiliario del mes de julio y también el PMI manufacturero y el PMI servicios del mes de julio. Sí, claro. Hay unos números que están saliendo del mercado inmobiliario que nos dice que el mercado está estabilizando, no está subiendo con caliente como antes. Todavía el mercado por todo el país está caliente, eso es importante, pero no es como antes que está subiendo 10% o 12% como antes. Y eso es más por la apertura, lo que está pasando. Y también hay otro instancia, lo que está pasando es que la gente quiere alquilar contra comprar una casa que ellos creen que el nivel es demasiado en términos de los precios. Eso tenemos que estar pendientes, porque si hay una porción de la población que está haciendo eso, contra comprando, eso no solo que baja la tasa en términos de los precios del inmobiliario, pero al mismo tiempo que sube y las rentas en los edificios y lo demás. Puede ser algo, sí, claro. Y puede ser algo beneficio por corto plazo, pero a largo plazo es mejor. Si la gente está comprando, porque crece la economía cuando la gente compra casas o construye. La semana pasada Wall Street acabó con signo mixto, algunos días con ganancias, otros no tanto, todo debido a las declaraciones de Jerome Powell ante el Congreso, de las que luego hablaremos, Aquiles, y también los resultados de las entidades financieras, también trataremos este tema después. Y en lo que llevamos de año, de 2021, el Nasdaq ha subido, Aquiles, un 14%, el S&P 500 un 17% y el Dow Jones un 14%. ¿Cómo estás viendo tú a los mercados? ¿Cómo estás viendo a Wall Street? Esas cifras que has dicho, los 14% en términos de la bolsa, en términos del mercado total, esos son números bajos, porque hay algunas compañías que han subido más de 100% este año, que han hecho doble, triple. Algunas compañías en el sector de tecnología que han hecho unos números fantásticos. Estamos hablando de un promedio de números de todas las compañías adentro de la bolsa, que todavía hay gasolina en el tanque para llevarnos al año 2023, que yo creo que ahí ya la economía va a frenar un poquito y vamos a ver los datos bajar un poco. Pero hasta ese punto, vamos a decir que la bolsa va a subir este año, no es imposible que vamos a subir más de 14% más, yo creo unos 20% más, porque seguimos en la apertura, seguimos que los trabajadores están entrando al trabajo, no todos, pero poco a poco la economía está abriendo y la gente se va al trabajo, y eso es lo que está empujando los números, que puede subir la bolsa, puede subir mercancía, puede subir todos los demás, esos números. Y vamos a ver cómo va este año. Aquiles, la semana pasada se publicó un dato muy importante, el del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que aumentó un 5,4% respecto al año pasado. Este es el mayor salto desde antes de la crisis financiera. ¿Qué supone, Aquiles? Bueno, tienes que pensar en algo. Al principio
que nunca hemos tenido esta situación que ha subido lo tanto, pero al mismo tiempo tenemos que pensar, tenemos una pandemia que la gente no estaba trabajando en las factorías, que estamos empezando desde un punto y un salto a otro sin datos en cuenta en historia como antes. En 1997, la tasa de interés de money market rates estaba en 6.2%. Inflación estaba en 3 o 3.1%. Por lo tanto, tenemos que ver cómo sube los money market rates a largo paso o a corto paso, cómo va inflación y cómo nos afecta. Nos va a afectar los precios a corto plazo. Y tenemos que pensar cómo podemos evitar y superar esa tasa de inflación a 2%. Por lo mínimo, en tus cuentas de ahorro no están ganando 2%. So, de verdad, ahora están perdiendo dinero. También en las inversiones, allí pueden hacer un punto que sí, tenemos más de 3% de rendimiento de inversiones, ahí podemos seguir y superar contra la inflación y ganar esta guerra que nos da inflación sobre tiempo, que nos roba dinero. Por cierto, hablando de inflación, Aquiles publicó la semana pasada el libro Beige de la Reserva Federal que prevé que la inflación continúe subiendo en el corto plazo. También muy importante, Jerome Powell habló ante el Congreso y bueno, ha querido como espantar un poco esos temores de una retirada prematura de estímulos por parte del Banco Central estadounidense. Y también dice que la economía tiene un largo recorrido para avanzar, para conseguir esos objetivos que tienen. Lo que está no se ve aquí es que en términos de los productores, en términos de esas cifras, no son números fenomenales. Y todavía crece la economía aquí, lo nuestro, y por todas partes del mundo, pero aún proceso más lento. Inflación ha subido simplemente porque la gente no estaban trabajando en sus lugares de trabajar y al mismo tiempo inflación subió por modos de esos precios subiendo, la confianza de consumidores estaba más bajo por el modo de la pandemia y también tenemos que poner en cuenta que Jerome Powell ha dicho que inflación está más o menos controlado al gusto del Banco Central. Y eso es importante porque ya cuando sale de ese nivel de que está cómodo y ve que la economía está creciendo demasiado, él va a tener que hacer algo que no deja la economía calentar demasiado. Y eso es importante. A largo paso, ellos saben, hasta 2023 hay posibilidad que la inflación va a subir, pero están listos para subir las tasas de interés si es necesario. También no terminan este programa de ayudar a las compañías en términos de dinero, de préstamos y lo que sea, y eso va a ayudar a controlar inflación también. Eso es un mecanismo de nuestra economía que él sabe nos está ayudando poco a poco y tenemos que ponernos pendiente qué es lo que va a pasar en este año y en el próximo año también. Aquiles, también las empresas están empezando a dar sus resultados trimestrales del segundo trimestre. Han empezado las entidades financieras en general con muy buenos resultados. ¿Esto también supone que la economía en general está mejorando, Aquiles? Claro que sí. Y tenemos que pensar, han tenido el anteaño
para ya ponerse correcto con los clientes, desarrollar las relaciones que tienen con sus clientes en las cuentas bancarias, inversiones, hipotecas, en relación total. Y más importante que eso es que están haciendo dinero a una tasa fenomenal contra cuando empezó la pandemia y no había lo tanto en términos de ganancias entrando a los bancos. Están ahora no solo sobreviviendo, pero superando del anteaño, y al mismo tiempo hay bastante potencial que ellos pueden no solo hacer más dinero, pero si son bancos grandes, pueden penetrar otras relaciones de otros bancos y tener más clientes y más dinero y más préstamos, lo que sea. Pero, por todos modos, no va a ser todos los bancos. Yo creo que los más grandes del mundo van a tener beneficio de lo que está pasando ahora. Y solamente uno, ya dentro de un año, vamos a ver todos esos beneficios saliendo. Solo estamos viendo por poco a poco cómo suben y los precios en términos de la bolsa van a subir también. Muchísimas gracias, Aquiles Larrea, CEO y fundador de Larrea Wealth Management, por estar con nosotros de nuevo aquí en Estrategias de Inversión. Gracias, Cristina, honrado, y gracias por la oportunidad. Y a ustedes les esperamos, como siempre, con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.